Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial, uh -huh. Camila Barreneche. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Camila, quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias, <laughs> para mí. Camila, eres una modelo muy, muy reconocida en el país. ¿Quién no te conoce? Contame. ¿Quién no me conoce? <laughs> todo el mundo te conoce, eres reconocida, has trabajado para las grandes marcas, no solamente de Colombia, sino ya internacionales. Sí, sí. Pero antes de meternos en todo el mundo y que me cuentes todo lo que has hecho, a la gente le gustaría saber quién es Camila, de dónde viene Camila. Ok imagínate yo soy isleña algo que nadie sabe todo el mundo piensa que yo soy paisa mm. mi familia es paisa mi familia es de tradición paisa toda la vida mm. pero mi papá de dos hermanos se fue a San Andrés joven conoció a mi mamá en San Andrés la historia de amor en la isla y se fue a la isla así tipo hippie así se fue a la isla mi papá es, era un soñador era un, un, un loco así mm. eh, nunca le gustaron las grandes ciudades mm. nunca le gustaron los tumultos él vivía su vida diferente, como a él le parecía. Exacto. O sea, cuando él llegó a San Andrés, él me cuenta que no habían carreteras pavimentadas. O sea, él le tocó de cero, construía, importaba piedra de Brasil. Bueno, en una excursión conoce a mi mamá. Tienen toda su, su historia de amor. ¿Tu mamá es muy parecida a vos, igual a vos? Mi porque... mamá es muy parecida a mí. Sí. O yo, muy parecida oh, a ella. So <laughs> y a mi papá, ¿no? Sí. Muy a los dos. Bueno, y no, ahí nacimos mi hermano Sebastián y yo. Estuvimos hasta los... Yo estuve hasta los 14 años en San Andrés. Yo soy lo que se podría decir una isleña. Una isleña. Sí, Usted yo Tienes la piel y todo. De... Sí, 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 yo soy colorcito serio. Sí. <risa> <risa> eh, <risa> Las... ¿Qué te cuento? San Andrés... la infancia... La infancia, la infancia ya... mía en San Andrés fue una cosa, pero una cosa de locos. Sí. Una cosa que yo creo que muy poquita gente vive en San Andrés vive, perdón, en Colombia Ajá. y en el mundo. Vivir en una isla casi virgen, en, te estoy hablando de hace 28 sí, años, ¿no? No había nada. No había nada, no había robos, no había nada. Los Ajá. cumpleaños nosotros los celebrábamos haciendo camping con todos los amigos del colegio en carpas, con fogatas. Salíamos del colegio un grupo Ajá. de 20 amigos, salíamos en bicicleta. Me imagino que te encanta el mar, el agua. No, yo soy una sirena. Por eso. O sea, yo soy una sirena completamente... Los son, son, sí, sí, yo soy, pero debajo del agua. Sí, sí, Para sí, mí sí. no hay nada más rico que llegar al mar y nadar con los ojos abiertos wow. por horas. Y más el mar, la ¿verdad? Que me parece el más lindo. Claro. Claro, imagínate, yo llegaba al colegio cuando tenía 12 años y en vez de jugar PlayStation, no, no, nunca supe que era eso, Ausear. nunca supe que era un televisor tampoco. Y todavía no sé. <laughs> no, todavía, no, no, todavía no he podido, o sea, mira, no, no he can... podido conectarme mucho con Camila, el televisor. Camila, estás en un canal de televisión, mira. ¡Ah! <laughs> no he podido tener esa, ese feeling no. con el televisor. Me ponía un vestido de baño, me iba y me tiraba al mar por las rocas sola. A bucear, a, a, bucear, a nadar. Me iba para donde mis amigos isleños. <laughs> Eh, firmaba en la tienda, rondón, patacones, mm. comía a las 4 o 5 de la tarde, me volvía nadando. Espectacular. Andábamos descalzos por la carretera. O sea, era como. Mi mamá siempre era: Camilita, cálzate, Camilita, cálzate. No, no bueno, y después llegas a la, a la civilización ya. <laughs> bueno, viajamos mucho. Sí. Siempre, todas las vacaciones de dos y tres meses, siempre estábamos en Medellín. Mm. Por eso es que también, pues, tengo mucha. O sea, mm. tengo mu mucha parte paisa. Sí. Antes de llegar, paré a comerme una arepa de chocolo con quesito. vez. O sea, no sí, sí, sí. Camila, ¿y en el colegio buena estudiante o de las... No, yo era buena estudiante, buena. sí. Maldadosa, sí. pero buena estudiante. Líder, así ves. Sí, sí yo, sí, yo, Alejo, mi hermano dice que yo tuve carácter desde que nací. Si <laughs> sí. sí, hay algo que me caracteriza a mí, es mi carácter. Sí. Desde que nací, entonces... Se te nota, se te nota, tienes una cara así de, de líder. <laughs> una cara de líder, ok. Carácter. Eso, entonces sí fui buena estudiante. Mm. ¿Deportes? ¿Hiciste deportes de Todos los chiquita? deportes. Todos. Lo bonito también de San Andrés era que salíamos mm. del colegio y como los colegios no son tan grandes, las clases de deportes eran en el mar. Sí. Entonces nosotros salíamos a hacer windsurf, mm. a hacer surf, a bucear y teníamos que cumplir pues con los horarios de Buenísimo. planilla. Era un, un deporte común y corriente. Sí. Eh, después hice ciclismo, hice ciclomontañismo. Vamos mm. eh, a hacer kitesurf. Buceo, soy soy buzo profesional. Como dicho, todos los deportes es que tú me digas. Ah, los. bueno, corro en los rallies, soy amante a las cuatrimotos. Ah, te gusta te gusta manejar. Me gusta la sí. velocidad. Wow. Soy piloto. Estudié aviación en, en Aero Andes, en Bogotá. Bueno, wow. ya después. Todo lo que sea así para arriba todo, y para abajo y así. Todo lo que sea de velocidad <laughs> y, y atrevido, pues ahí está. Sí, exacto. Camila, terminas el colegio y qué haces. Nos vamos a vivir Armenia, uh -huh. eh, mi papá empieza a construir un hotel uh -huh. que colinda con Panacas, en el, en el Parque Nacional de la Cultura Europea uh -huh. Cabrera que es Panaca, eh, por unos familiares. Entonces empezamos San Andrés ya se acaba, empezamos ahí uh -huh. estamos un año y medio, mi papá construye el hotel, después vivimos un año en Medellín, después yo me fui a vivir a Bogotá, uh -huh. eh, después en Bogotá conocí al que fue mi esposo, me casé, nos uh -huh. fuimos a vivir a Miami, estuvimos como cuatro o cinco años. Uh -huh. Tuve mi hijo, tengo un niño de ocho años. Okay. Me devuelvo ¿Cómo se llama para ti? Colombia, Emanuel. 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 Dios entre nosotros. Mm. Eh, me devuelvo, pues nos devolvemos para Colombia. Yo me divorcio hace dos años y medio y sigo en Bogotá. Sí. Me quedo en Bogotá. Contame quién te descubre o cómo haces para empezar tu carrera de modelaje. Pues te cuento que en Armenia me llama un día mi hermana y me dice: Cami, tú eres muy linda, tienes que modelar. Hazlo por, por supuesto fuiste alta toda la, siempre sí yo fui sí yo sí. siempre fui alta fui de las más altas del salón uh -huh. sin ser pues uh -huh. pero sí sí fui muy alta eh, entonces digo, estás loca o sea estás estás completamente loca uh -huh. yo qué pinto al lado de esos mujerones uh -huh. además yo tenía 15 años 14 años uh -huh. o sea no no yo soy una ni o sea yo me veía ¿Qué hago? no 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 ella uh -huh. que sí que sí bueno cumplí 14 hice un curso me acuerdo que eso era yo en Casablanca, en Pereira. Estuve unos dos meses. Empezó el, 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 Bogotá, el Bogotá Fashion, no sé qué cosa. Me dice, me dice pues la persona de la agencia, me dice, bueno, Camila, si quedas, vas a hacer todos los castings, si quedas en cinco desfiles, pagas los gastos y no te estresas. Mi papá nunca me iba a dejar, pero entonces dijo, si, si mi mamá me acompañaba, me sí. dejaba. Yo ¿Sí, dije, mami, acompáñame. Yo ya estaba como... Como entusiasmada, pues hice 26 desfiles en cuatro días. Wow. Ahí empezó tu carrera. Quedé en todos los desfiles. Que hice casting, quedé en absolutamente todos los desfiles. Fui modelo revelación en esa feria. Mm. Un día antes de terminar la feria, me encuentro con Hernán Zajar y Carmen Belisa, que es la dueña de Beverly Hills. Antes que sigas, antes que sigas, me encanta que me cuentes toda esa historia y que me cuentes todas. <laughs> Después del corte. Ok, vale. Ya venimos.